So just to explain what we did at the beginning, we did prostrations or bowing. So if you're not familiar with this, what this means, it's something we do to express our kind of devotion, our respect for the Buddha and his teachings. Y bueno, para explicar lo que hemos hecho al principio, pues lo primero que hemos hecho es hacer postraciones y pues explicar lo que significa el hecho de postrarnos, de haber hecho esta reverencia. Significa que al postrarnos estamos expresando nuestra devoción, estamos expresando respeto, ese respeto al Buda, a sus enseñanzas. And it's also something that helps us to have a more open mind, a more humble mind, rather than being proud and arrogant. Y también es algo que nos ayuda para que nuestra mente sea una mente más abierta, una mente más humilde, y dejemos a un lado la mente de orgullo. So having a more open and humble mind helps us to receive the blessings and the guidance of the Buddhas, so that our own mind will be able to grow and develop and become more like the Buddhas. El hecho de establecer una mente más abierta y humilde nos ayuda para que podamos recibir mejor las bendiciones, la guía de los Budas, para que nuestra mente pueda realmente tener esa guía, esa dirección por parte de los Budas, pueda crecer y desarrollarse en esa dirección. And so doing this practice of bowing or prostrations is not obligatory. It's voluntary, so if you're comfortable to do it, you can, but if you're not comfortable, you don't have to. Hacer esta práctica de postrarse o esta reverencia no es algo obligatorio, es voluntario. Y por lo tanto, si se sienten cómodos haciéndolo, pueden hacerlo. Si no se sienten cómodos, pues no pasa nada por no hacerlo. Okay, so what I'm going to talk about tonight and also tomorrow night is how to work on our mind, how to work on our emotions, disturbing emotions. Y de lo que nos va a hablar hoy y también mañana es acerca de cómo trabajar con nuestra mente, cómo trabajar con nuestras emociones aflictivas. So I'll spend part of the time talking, and we'll also do some meditation, and I'll leave some time at the end if you have questions you want to ask. Y una parte de la sesión, ella va a hablar, nos va a explicar. Otra parte también la vamos a dedicar para hacer meditación. Y al final de la sesión, pues habrá un espacio para preguntas. So, I'm happy to talk about this subject, because this is actually the kind of heart or essence of the Buddha's teachings. Y me siento contenta de poder hablar de estos temas, porque esto es la esencia del budismo, es el corazón del budismo. So this is something I've heard the Dalai Lama say a number of times. He said that the heart or the essence of Buddhism is working on our mind in order to bring about a positive transformation of our mind. Y esto lo escuché por parte de Dalai Lama en varias ocasiones, en las que recalca cómo esto es la esencia del budismo, es el corazón del budismo,
el trabajar con nuestra mente, el tratar de generar esa una mente más buena, el trabajar de una manera más positiva con nuestra mente para que sea más buena, más positiva, es la esencia del budismo. So we need to explain a few terms. For example, the mind. What is the mind? Y para ello, pues tenemos que aclarar ciertos términos, como por ejemplo, la mente. ¿Qué es la mente? So in the world there are different ideas about this. What is the mind? What is consciousness? En el mundo hay muchas ideas acerca de lo que es la mente o de qué es conciencia. So, according to Buddhism, each one of us has a mind or consciousness. Those two terms have the same meaning. Y de acuerdo con el budismo, cada uno de nosotros tiene una mente, una conciencia. En realidad, conciencia y mente se refiere a lo mismo. So our mind is a part of us that is not physical or material, which means it's not made of material substances like cells, atoms, molecules, and so forth. Y la mente es parte de nosotros, una parte que no es física, que no es materia, es decir, que no está formada por una sustancia como células, átomos, etc. So it's not our brain. According to Buddhism, our brain is not our mind. And in fact, our mind is not any part of our body. It's not at all something physical. Por lo tanto, de acuerdo con el budismo, la mente no es el cerebro. La mente no tiene nada que ver con un aspecto físico, no tiene que ver con algo físico. So instead, what it is just awareness. It is being aware and experiencing things. Por lo tanto, es el estar alerta. La mente es el experimentar. So we could say that the mind is a non-physical kind of energy that is aware, that experiences things. Por eso podemos decir que la mente es un tipo de energía no física que está alerta, que experimenta. And it can experience things in different ways. Y puede experimentar de diferentes maneras. So, one way it experiences things is by way of thought, thinking. So all the thoughts that we have many, many thousands or millions of thoughts every day. So those are the mind, they're part of the mind. Y lo que está experimentando esa mente es a través de los pensamientos. Todo tipo de pensamientos que van surgiendo durante el día, miles, millones de pensamientos que tenemos, eso es la mente. And also included in mind are our emotions. So we have many different kinds of emotions, like happiness, unhappiness, love, anger, fear, sadness, and so forth. So that all the different types of emotions are part of the mind. En la mente, pues también se incluyen las emociones. Emociones como felicidad, infelicidad, amor, odio, miedo, tristeza. Todas estas emociones también es parte de la mente. Also included in the mind are the most basic kind of experiences, like our sensory experiences, seeing, hearing, smell, taste, and touch. Five senses. También incluye las experiencias más básicas, como por ejemplo lo que experimentamos a través de nuestras sensaciones, como son a través de nuestros oídos, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro tacto, de nuestros cinco poderes sensoriales. And the mind is said to be like a stream or a river.
in that it is constantly moving and constantly changing. Y la mente es como un río, como un riachuelo que está constantemente moviéndose. So we shouldn't think of the mind as being something kind of stable and fixed and always there and always the same. Es para que tengamos la idea de que la mente no es algo fijo, es estable, permanente, que siempre está igual, que es inmutable. So instead we say that the mind is impermanent, it's transitory, it's changing all the time. Por lo tanto, la mente es impermanente, la mente es transitoria, la mente está cambiando cada momento. So each moment there are different thoughts or feelings or experiences coming and going. So it's every moment changing, every moment different. Cada momento hay diferentes sensaciones, diferentes experiencias, diferentes pensamientos que van y vienen, y cada momento son diferentes, están cambiando también. And also our mind is experiencing things all the time, even when whether we're awake or we're asleep. So even when we're asleep, our mind is still active and experiencing things. Y nuestra mente está en todo momento experimentando, teniendo experiencias, ya sea que estemos despiertos o que estemos dormidos, nuestra mente no para, continúa teniendo, experimentando estas sensaciones, estas experiencias. So according to Buddhism, our mind is very, very important. It's more important than our body. Y de acuerdo con el budismo, nuestra mente es mucho más importante, incluso más importante que nuestro cuerpo. So generally, people spend a lot of time and energy taking care of their bodies, eating and sleeping and doing exercise in order to keep fit and healthy, which is, of course, good. But then most people don't really spend that much time taking care of their mind, trying to keep their mind healthy and fit. En general, la mayoría de las personas gastan más tiempo cuidando de su cuerpo, ponen más energía en el cuidado del cuerpo, en comer, en descansar, en hacer ejercicio, en estar en forma, en estar saludables, y eso es bueno, también hay que cuidarlo, pero no se pone esa misma energía, esa misma dedicación y tiempo a lo que es el trabajar con la mente. So Buddhism says the mind is more important than the body, because even if our body is healthy and we're living in a very comfortable situation, we have everything we need, but if our mind isn't healthy, if our mind is in an unhappy state, then we can't really be happy. De acuerdo con el budismo, la mente es mucho más importante que el cuerpo, porque aunque físicamente nuestro cuerpo esté sano, aunque tengamos todas esas las comodidades, aún teniendo todo lo que necesitamos, si nuestra mente no está sana, si nuestra mente no es feliz, entonces tampoco seremos felices. And on the other hand, even if our body isn't very healthy, we might be ill, we may not be in very comfortable conditions, so physically we might have difficulties, but if we know how to keep our mind healthy and happy, then we can be healthy and happy, even at least we can be mentally happy, even in difficult physical conditions. Porque incluso, aunque físicamente pues no estemos sanos, estemos enfermos, o incluso no tengamos muchas comodidades, si nuestra mente está sana, si nuestra mente es feliz, seremos felices, estaremos sanos. Aunque sea solo mentalmente sanos o felices, pero eso va a, el que nuestra mente esté feliz va a afectar a los demás. Okay, so
So another reason, according to Buddhism, why the mind is more important than the body is because our mind will continue to exist even after our body has stopped existing, after we die. Otra razón por la cual el budismo dice que la mente es más importante que el cuerpo es porque nuestra mente va a continuar, mientras que nuestro cuerpo en algún momento termina, en algún momento morimos, en algún momento muere el cuerpo, pero la mente continúa. So our body has a limited lifespan. It may last 100 years at the most, or maybe a little bit more, but it won't last longer than that. Whereas our mind will last a lot longer than that. Nuestro cuerpo tiene un límite de tiempo. Puede durarnos 100 años o incluso a lo mejor un poquito más de 100 años, pero eso es todo. Mientras que nuestra mente continúa durante mucho más tiempo. So these are reasons why Buddhism says our mind is more important, and so it is important to look after our mind and try to keep our mind in a good state, in healthy state. Por esa razón el budismo afirma que la mente es mucho más importante que el cuerpo, y por eso deberíamos de cuidar de nuestra mente, de mantener una mente saludable. So what does it mean to take care of the mind and keep the mind healthy? ¿Y qué significa cuidar de nuestra mente? ¿Qué significa mantener un estado mental saludable? So the meaning of that is to try to keep the mind free from negative thoughts and emotions as much as we can, and try to have positive thoughts and emotions as much as we can. Significa tratar de mantener nuestra mente libre de pensamientos negativos, de emociones negativas, lo más que podamos. Significa el tratar de generar pensamientos positivos, emociones positivas, lo más que podamos. So again, we have to explain these terms. What do we mean by positive? What do we mean by negative? Y de nuevo, pues tenemos que explicar qué significa una mente positiva y qué significa una mente negativa. So let's start with negative. What are negative thoughts and negative emotions? Pues comenzaremos con una mente negativa. ¿Qué es una mente negativa? ¿Qué son emociones negativas? So the term negative means thoughts and feelings that give rise to bad experiences, problems, pain, suffering, and this can happen both for ourselves and also for others. Negativos significa, pues, ya sea pensamientos negativos, sensaciones negativas, pues el que esto va a dar lugar a experiencias negativas, experiencias malas, a problemas, tanto para uno como para otros. So one of the best examples of a negative state of mind is anger or hatred. Y uno de los mejores ejemplos de un estado mental negativo es el odio, el enfado. And this can occur in different ways. Sometimes it can be very, very strong. For example, people sometimes become violent, and they even do violent acts like killing or harming other people or destroying property, cars, and so forth. So that's like a very extreme form of anger or hatred. Hay diferentes tipos. Hay uno que se manifiesta de una forma más fuerte, que muestra un aspecto más fuerte que da lugar a la violencia, a actos de violencia, como puede ser el matar, el herir, el destruir incluso propiedades, destruir coches. Puede llegar a actos tan extremos como estos, extremosos como estos. But there are other forms of anger that are more subtle. Pero hay otras formas del enfado que son más sutiles. So some of us may feel, well, I never get angry. I never
I never act in a violent way. I've never killed anybody or hurt anybody physically, so I don't have that problem. Y es muy fácil pensar que nosotros no somos personas violentas, que no tenemos no tenemos este tipo de enfado, porque no somos violentas, porque no he matado a nadie, no he lastimado físicamente a nadie, no he hecho daño a nadie, por lo tanto, pensar que no lo poseemos. But if we look carefully in our mind and if we're very honest with ourselves, we might notice that we have thoughts of dislike towards other people, thoughts of irritation, criticalness, judgmentalness towards other people, finding fault in other people. So those kinds of thoughts are, I think, a kind of anger, a more subtle kind of anger, but it's still something quite negative and also something kind of violent. Porque si nosotros somos honestos con nosotros mismos y observamos cuidadosamente nuestra mente, nos vamos a dar cuenta de que tenemos pensamientos de cosas que no nos gustan, de personas que no nos gustan, que no nos caen bien, que nos irritamos ante cierta situación, criticamos, juzgamos, vemos faltas en otros. Eso también es enfado. Eso también son pensamientos negativos. Incluso también es un tipo de violencia. So one thing that happens with anger, whether it's the very extreme violent kind of anger or this more subtle kind of anger, like just having critical thoughts, one effect of anger is that it makes our mind disturbed and unpeaceful. Ya sea que poseamos este tipo de enfado, tanto aquel enfado más extremo que se ve reflejado con violencia, o incluso también con el tipo de enfado que es mucho más sutil, en el cual tenemos una mente más crítica, que estamos viendo faltas, criticando. Sea cual sea, el enfado se distingue por perturbar nuestra mente. So it's not possible to be completely happy and peaceful and comfortable when we have these types of thoughts, these angry or critical thoughts in our mind. Yes. Imposible estar completamente felices o completamente en estado de paz o en estado de confort o comodidad total si en nuestra mente hay este tipo de pensamientos de enfado, si en nuestra mente hay este tipo de pensamientos de crítica. And if you don't believe me, you can check this for yourself in your own experience. Y si no me creen, simplemente observen esto en ustedes mismos con su propia experiencia. And in fact, this is what the Buddha said when he was teaching. He said to people, don't just believe what I'm saying, but you check it for yourself, investigate it for yourself, and decide for yourself if it's true or not. De hecho, el propio Buda lo dijo cuando él daba enseñanzas. Dijo, no simplemente crean lo que les estoy diciendo, investíguenlo, revísenlo, obsérvenlo, investíguenlo por sí mismos y entonces decidan si lo que estoy diciendo es cierto o falso. Okay, so anyway, anger as an example of a negative state of mind causes disturbance in our mind as soon as it arises, as soon as it's present in our mind. El enfado como un estado mental negativo perturba nuestra mente justo en el momento en que surge el enfado, ya está perturbando la mente. Not only that, but it can also cause problems on the physical level. No solo eso, sino también puede causarnos problemas a nivel físico. So I've heard that doctors and scientists have done research
into the effects of anger on the body, and they have evidence, proof that anger is harmful for the health. Los doctores, los científicos han investigado acerca de los efectos del enfado y se ha visto cómo el enfado causa realmente daño a nivel físico. And then we can also see harmful effects of anger on other people. Incluso también podemos observar los efectos dañinos que produce el enfado en otras personas. So we have many examples of that in the world. People become angry and then they act out their anger. They hurt other people physically or also verbally with their words. They speak hurtful words. So then other people are harmed by one's anger. Vemos cómo el enfado daña a otros y lo podemos ver en el mundo por nuestra propia experiencia, cómo una persona movida por el enfado actúa de una forma que daña, hiere a otros, lastima, tanto físicamente como también movido por el enfado, dice cosas, habla de manera que también daña a otros. Se causa daño a través del enfado. And also, just being in the presence of an angry person is kind of disturbing. Simplemente estar en la presencia de una persona enfadada ya nos causa molestia. Right? So if you're in a room and someone in that room is very angry, even if they're not directing their anger towards you, they may be directing their anger at somebody else, but just to be in the presence of that person is kind of, you know, it's difficult to feel really comfortable and relaxed. Simplemente cuando estamos en una habitación en donde hay una persona que está muy enfadada, incluso aunque su enfado no esté dirigido hacia nosotros, el solo hecho de estar en la presencia de esta persona enfadada hace la situación que sea muy difícil el poder sentirnos cómodos o el poder sentirnos en paz en ese momento. So then, in conclusion, anger is a good example of a negative emotion because it creates problems both for the person who's experiencing the anger. It causes problems physically as well as mentally, and it can also cause problems for other people. En conclusión, hablar del enfado es un buen ejemplo de lo que es una emoción negativa, porque podemos ver claramente cómo a través de esta emoción negativa se crea problemas tanto para uno mismo y problemas tanto físicos como a nivel mental, y también crea problemas en los demás. Then, on the other hand, there are some emotions or some states of mind that we call positive, and the meaning of that is they bring about good experiences for oneself and also for others. Por otro lado, también están estas emociones que nosotros llamamos estados de mente positiva, estados mentales positivos, y es porque estos van a traer experiencias buenas tanto para uno mismo como también para otros. So one of the best examples of a positive state of mind is what we call love or loving kindness. Y uno de los mejores ejemplos de un estado mental positivo es el amor y la bondad. And this is the feeling of caring about others, where we regard the other person as very dear and precious. We want them to be happy. We want to help them and take care of them. So when that kind of state of mind exists in our mind, then the feeling we have is very pleasant. It's a very beautiful, pleasant,
positive feeling. Porque cuando existe este estado positivo, este estado mental positivo, este estado mental en el cual pues tenemos esa sensación de estimar a la otra persona, estimar al otro, el quererlo, el buscar que esa persona sea feliz, el querer su felicidad, el querer ayudarle, el querer cuidar de esa persona. Cuando tenemos ese estado mental, produce en nosotros una sensación placentera, una sensación agradable, una sensación, una emoción positiva. So that's the kind of effect it has on the person who's experiencing the love. Then when there are other people around, the person who's feeling love is treating others in a loving way, in a caring way, then most probably they will also feel very pleasant, very comfortable. We can just think about our own experience. When someone is very loving and kind towards us, we feel good. Y cuando una persona experimenta o tiene este estado mental positivo, pues este estado, este amor, entonces él mismo está experimentando ese estado agradable. Pero también cuando una persona es amorosa, también los que le rodean, el hecho de que haya alguien que los estime, que los quiera, a los que está expresando ese amor, pues también les hace, a los demás les hace sentir esa sensación de agradable, esa sensación placentera, esa comodidad, sentirse cómodos, una sensación agradable. Y lo podemos saber por experiencia propia. Cuando alguien es muy amoroso con nosotros, nos estima mucho, y entonces pues es algo que a nosotros nos agrada, nos hace sentir bien. So again, this is something we can investigate in our own experience and also in observing the people around us, other people's experiences. Y de nuevo, esto es algo que tenemos que investigar por nosotros mismos, observarlo en nosotros mismos, a través de nuestra propia experiencia, pero también observando el comportamiento de otros, también podemos investigarlo. So everybody has both positive states of mind and negative states of mind. Todos poseemos tanto estados mentales positivos como estados mentales negativos. And as I said before, our mind is impermanent, it's changing, its very nature is to change moment by moment. Y como mencioné al principio, la mente es impermanente, la mente está cambiando. Esa es la naturaleza de la mente, estar cambiando momento a momento. So, since our mind is already impermanent, its nature is to change, then it is possible to change our mind, to bring about a change in our mind so that we have more positive states of mind and less negative ones. Y como nuestra mente es impermanente, como su naturaleza es de cambio, por eso es posible que nosotros podamos cambiar nuestra mente, hacer que sea una mente más positiva y menos negativa. So the Dalai Lama said that is the real essence of Buddhism, changing our mind so that it's more positive and less negative. Y eso es lo que el Dalai Lama dice, que esa es la esencia del budismo, el cambiar nuestra mente, el hacer que nuestra mente sea más positiva y menos negativa. So Buddhism is quite complex. There are many different teachings, many different things to study,
many different kinds of practices to do, different kinds of meditations, mantras, different kinds of images of different Buddhas and so forth. So it's a lot, a lot of different things to learn about and to do. But if we understand that all of those things are for that purpose of changing our mind, making it more positive, less negative, then that helps us to make sense of all the complex aspects of Buddhism. Cuando vemos al budismo, el budismo es muy complejo. Hay muchos tipos de enseñanzas, muchísimos tipos que tenemos, muchas cosas que tenemos que estudiar. Hay muchos diferentes tipos de prácticas, diferentes tipos de meditación, diferentes tipos de mantra, muchos tipos diferentes de imágenes, diferentes tipos de Buda. Hay una gran variedad. Sin embargo, todo esto es con el propósito de que cambiemos nuestra mente, de que nuestra mente sea más positiva y menos negativa. And what's the reason or purpose for transforming our mind in this way? It is so that we ourselves will have greater peace and happiness, and we will also help others to be more happy. ¿Y cuál es la razón o el propósito de querer transformar nuestra mente? Es para que nosotros, al transformar nuestra mente, seamos más felices, tengamos un estado mental de paz, y para ayudar a otros a que sean más felices. Okay, so in Buddhism there are many different methods we can use to work on our mind and bring about this positive transformation of our mind. En budismo hay diferentes tipos de métodos que podemos utilizar para trabajar con nuestra mente, para llevar a cabo esta transformación. And some of these methods can be used in a general sense for any type of disturbing thought or emotion, but then there are also specific methods for specific disturbing emotions like anger. Y algunos de estos métodos, algunos son de uso más general para utilizarlos en todos los tipos de emociones aflictivas, pero algunos métodos son específicos para una emoción en especial. So I'll first talk about some of the general methods, and then if we have time we can go on to the more specific ones. Así que comencemos hablando primero de estos métodos generales, y después, si tenemos tiempo, podemos pasar a los métodos más específicos. So one general method is what we call mindfulness. Uno de los métodos generales es lo que se llama atención. So mindfulness, there's actually different meanings of mindfulness. It can mean different things. But let's just keep it simple. Mindfulness means being aware of what's going on, in particular being aware of what's happening in our mind. Hay diferentes tipos de atención, pero aquí nos vamos a enfocar atención como el estar alerta, alerta de lo que está sucediendo, en especial estar alerta de lo que pasa en nuestra mente. So this is very, very important, because sometimes negative emotions, disturbing emotions, can sort of creep up in our mind, and then our mind can become completely caught up in this negative emotion before we even realize it. Y este método es muy importante porque en ocasiones las emociones negativas las vamos alimentando, las vamos haciendo crecer. Y poco a poco nuestra mente se ve atrapada, inmersa en esta emoción negativa, sin que nos hayamos dado cuenta. So
by learning mindfulness, training this ability of being aware, being mindful, one will be able to notice a negative thought or a negative emotion when it's just first starting to come up in the mind, when it's still kind of small. Cuando nosotros nos adiestramos en la atención, a estar alerta, entonces nosotros vamos a notar cuando este pensamiento negativo o esta emoción negativa la vamos a notar justo cuando está comenzando a crecer, cuando todavía es muy pequeñita. So when we can notice a negative emotion like anger when it's just starting to arise and then deal with it, then it's much easier than later when the anger has become really huge and we're just totally caught up in anger. At that point in time, there's not much we can do. Si nosotros nos percatamos de esa emoción negativa cuando apenas está surgiendo, cuando apenas está apareciendo, entonces es mucho más fácil trabajar con ella. Porque en el momento en que esta emoción negativa, como el enfado, ya es muy grande, ya ha explotado, ya estamos atrapados en este gran enfado, entonces ya no hay mucho que podamos hacer con ello. So recently I read an article written by a person, a woman who practices meditation, and she said that she thinks that meditation is like an antivirus program for the mind. Hace poco leí un artículo de una mujer que medita, hace meditación, y hablaba de la meditación como si el meditar fuera un antivirus que percata cuando está sucediendo. So probably many of you have PCs. Probablemente muchos de ustedes tienen ordenador, PCs. Yeah. And there's all these viruses. People create these viruses and then they try to infect other people's computers. Y como hay gente que va creando estos virus tratando de infectar o afectar los ordenadores de otras personas. So if your computer gets infected with a virus, then it can create huge problems and even your computer can crash and it's a real disaster. Y si tu ordenador tiene virus, pues esto puede causar un gran problema, un gran desastre, porque te puede estropear el ordenador. So most people have antivirus programs which regularly check. They scan the computer, they look for viruses, and then they get rid of the viruses. Y por eso, normalmente, las personas tienen en los ordenadores antivirus, que les ayuda para estar constantemente revisando, escaneando, a ver si ha entrado algo o no. So, our negative thoughts and emotions are like viruses in our mind. Our mind can get infected with them, and then they can make all kinds of problems in our mind and all kinds of problems in our relationships and our work and so forth. So it's very useful to have some method for getting rid of these mental viruses. Y las emociones negativas son como virus en nuestra mente, que infectan nuestra mente y que nos crean problemas en nuestra mente, nos crean problemas de relación con los demás, nos crean problemas en el trabajo. Y es bueno también tener métodos que nos ayudan a combatir estos virus de la mente. So that's the real purpose of mindfulness. Mindfulness, when it's practiced properly, it involves checking the mind, looking at the mind, and looking, it's, you know, one should be looking out for negative thoughts and negative emotions and then taking care of them, decreasing them, getting rid of them, so that they don't create problems in the mind. La atención, el propósito
de practicar realmente la atención es para que investiguemos nuestra mente, revisemos nuestra mente. El estar buscando en nuestra mente, buscar esas emociones negativas, esos pensamientos negativos, y no nos creen problemas. So then what do we do if we do happen to notice a negative thought, a negative emotion in our mind? What do we do about it? ¿Y qué hacemos cuando nos percatamos de que hay un pensamiento negativo, de que hay la presencia de una emoción negativa? Like I said, there are some specific techniques for specific negative emotions, but there are also some things we can just do in a general way. Como también ha comentado, hay técnicas específicas para una emoción negativa específica. So one general thing we can do is to just remind ourselves that the mind is impermanent, that everything in the mind is transitory, it comes and goes. En general, es bueno recordarnos a nosotros mismos que la mente es impermanente, que la mente es transitoria, que la mente está cambiando. So there's a nice analogy in the Buddha's teachings that our mind is like the sky, the clear sky, free of clouds, free of pollution. And then the various thoughts, emotions that go through the mind are like clouds which go through the sky, which are not always present in the sky, but pass through the sky. En el budismo hay una analogía muy buena, en la cual nos dicen que la mente es como el cielo claro, un cielo libre de nubes, libre de contaminación, y que los pensamientos, las emociones son como nubes, y nubes que pasan por ese cielo, que no están siempre en el cielo, que van transitando. So I think that is a very helpful analogy to think of our thoughts and our emotions, especially the negative ones, as like clouds. Y yo creo que es una analogía muy buena pensar en los pensamientos y en las emociones, especialmente las negativas, como unas nubes que están en el cielo. So one way that they are like clouds is that they are transitory. For example, we're not always angry. There are times when we have angry thoughts and emotions, but there are times when we don't. So anger is something that just comes and goes in our mind. It's sometimes there and sometimes not. Just the way clouds are sometimes there in the sky and sometimes they're not. Se identifican como nubes porque son transitorios. Estos pensamientos, estas emociones no siempre están presentes, como por ejemplo el enfado. No todo el tiempo estamos enfadados, no todo el tiempo tenemos estos pensamientos, estas emociones. Hay momentos en los cuales no está presente, por ejemplo, ese enfado. Son emociones, pensamientos que van y vienen, como las nubes en el cielo, van y vienen. And another way that our thoughts and emotions are like clouds is that clouds are not solid things. They might appear very solid when we're down on the earth and looking up at the sky. It may seem very solid, but we know when we go up in an airplane, we're able to just go right through the clouds, right? So they're not really so solid. They're kind of, I don't know what to say. Not solid. También el hecho de comparar los pensamientos y las emociones con las nubes es para percatarnos de que no son sólidos, que pueden parecer como algo muy sólido, algo muy concreto, pero no lo es, como las nubes.
desde la tierra, cuando vemos hacia las nubes, pueden aparecer como algo muy sólido. Pero luego, cuando estamos en un avión y pasamos a través de las nubes y nos damos cuenta de que no son sólidas. No sé cómo expresarlo, dice, pero es algo que como las nubes no son sólidas, pues así también son nuestras emociones. So in a similar way, our thoughts and emotions are not solid. They're not physical. They're the stuff of mind. They're mind, and again, mind is not something physical. It's not made of atoms and particles and so on. So it's just a non-physical kind of energy. Así que los pensamientos, las emociones, no son sólidas, no son físicas, al igual que nuestra mente. Nuestra mente no es algo físico, no está hecho de átomos, no está hecho de partículas, no es algo físico. And that can be helpful to understand because we might sometimes feel frightened by or threatened by what's going on in our mind. Like anger can come up and it seems so strong and so solid and it seems as if we have no choice except to go with the anger, let ourselves be controlled by the anger. Y esto es, nos ayuda para darnos cuenta de que a veces hay ese miedo, de lo que está pasando en nuestra mente, porque puede parecer esos pensamientos, esas emociones pueden parecer como algo muy fuerte, muy sólido, como en el caso del enfado. El enfado, cuando está presente, parece algo muy fuerte, muy sólido, que pareciera que no tenemos otra opción que seguir ese enfado, ir con el enfado. So if we can come to understand that our thoughts and our emotions, even if they're very strong, like strong anger or strong fear or strong depression, that the nature of these thoughts and emotions is not solid and is not permanent. They're just phenomena, mental phenomena that come and go in our mind. Así que el entender nuestros pensamientos, nuestras emociones, es darnos cuenta de que aunque parecen ser algo muy sólido, muy fuerte, como el enfado puede ser muy fuerte, el miedo, la depresión puede ser algo muy sólido, no lo son. No es algo sólido y no son permanentes. Simplemente son fenómenos mentales. And it may take us time to get used to that idea. You know, if it's a new idea, it may take a while before we can really understand it and really make use of it. But once we do understand it, then it can be very, very helpful. Puede costarnos el familiarizarnos con esta idea. Puede esta nueva idea, puede que nos cueste trabajo entenderla, pero poco a poco podemos entenderla e irla utilizando. So then, when we get to that point, we can just say to ourselves, when we notice some disturbing thought or emotion in our mind, we can just say to ourselves, oh, it's just something in my mind. It's like a cloud. It's impermanent. It's not solid. It's here now, but it will pass. And so then we don't take it so seriously, and we'll be able to just let go of it more easily. Entonces, cuando suceda alguna de estas emociones aflictivas, pues simplemente decirnos a nosotros mismos, bueno, es solo mi mente, es mi mente, y es como una nube. Esto es impermanente,
esta emoción aflictiva no es sólida. Se irá. Ahora está aquí, pero se irá. So, just to give an example, one woman told me after she heard about this idea, she tried it out, and she tends to get depressed. She suffers from depression. So the next time she felt depressed, she said to herself, oh, never mind, it's impermanent, it will pass. And her experience was that this depression did pass. It disappeared more quickly than normally. Y en una ocasión, una señora escuchó estos consejos y lo que nos está diciendo ahora, lo escuchó y trató de aplicarlos. Ella padecía de depresión y pues trató de aplicar estos consejos diciendo, bueno, no pasa nada, no es importante, ya se irá, es impermanente, ya se pasará. Y la depresión pasó, la depresión se fue, incluso se fue más rápido de lo que normalmente se va la depresión. So I thought maybe at this point we could do a little meditation on these ideas to see if we can get a deeper understanding of them, see if they are true or not. Y yo creo que a este punto, en este punto podemos hacer una meditación para tratar de profundizar en el entendimiento de estas ideas y también para investigar si esto es verdad o es falso. But if any of you are feeling uncomfortable because we've already been sitting for an hour now, if you want to just take a few moments to stretch, stand up, stretch, so that you're more comfortable when you sit. Pero si alguno no se siente muy cómodo, porque ya llevamos un rato aquí sentados en esta postura, ya llevamos más de una hora, entonces si os apetece levantarse, estirarse un poco para estar mejor y luego volver a la postura, es mejor porque así vuelven a la postura de una manera más cómoda. Entonces siéntanse libres de hacerlo si lo necesitan. Is there anyone here who never did meditation before? ¿Hay alguno aquí presente que nunca haya hecho meditación anteriormente? Okay. Well, there's different kinds of meditation. And some meditation involves just having one object that you concentrate on, for example, the breath. So you just watch the breath coming in and going out. Hay diferentes tipos de meditación. Alguna de estos es, por ejemplo, la meditación en la cual se enfoca en un solo objeto, como puede ser la respiración. Enfocarse en cómo
El aire entra y sale. But another type of meditation is more like contemplation. We contemplate or reflect or think about a particular topic. Pero otro tipo de meditación es la contemplación, el reflexionar, el pensar en un tema. So that's the kind of meditation that we'll be doing now. Y ese es el tipo de meditación que vamos a hacer ahora. So I will be talking a little bit as we go along and try to pay attention to what I'm saying and try to think about or contemplate what I'm saying. Y durante la meditación ella la va a guiar, va a ir hablando y traten de prestar atención en lo que está diciendo y tratar de reflexionar en lo que dice. When we meditate, we should try to keep our mind focused on the meditation and not let our mind wander away and think about other things. Cuando meditamos, tratamos de enfocar nuestra mente en el objeto de meditación. Tratamos de enfocarnos, no permitir el distraerse. So it's only normal that other thoughts will come up in your mind. You might think about something that happened today, or you might think about something you're going to do tomorrow or later tonight when you go home. So if those kinds of thoughts come up, try to let them go and bring your awareness back to the meditation. Es normal que otros tipos de pensamientos vayan surgiendo. Pensamientos como lo que nos ha sucedido hoy durante el día, o lo que vamos a hacer mañana, o lo que voy a hacer una vez que llegue a casa. Así que cuando estos tipos de pensamientos surjan, déjalos pasar, déjalos ir, y trata de otra vez enfocarte en el tema. When we meditate, it's best to try to keep your back straight. Cuando meditamos, es bueno tratar de mantener la espalda recta. But your body should still be relaxed, not tight, tense. Pero aún así, trata de que tu cuerpo esté relajado, no en tensión. And it's also good to keep your eyes open just a little bit, so there's some light coming into your eyes, and this will prevent falling asleep during meditation. También es bueno que los ojos estén entreabiertos, porque eso permite que entre luz, y eso nos va a ayudar a no quedarnos dormidos. So try to find a posture, a way of sitting that is comfortable for you, but at the same time with your back straight. Así que hay que tratar de buscar una postura en la cual nos sintamos cómodos, pero a la vez con la espalda recta. So now, see if you can remember a negative thought or emotion that you had recently, today or yesterday or sometime in the last week. Trata de ver si has tenido una emoción negativa recientemente, ya sea un pensamiento negativo, una emoción negativa, como hoy, si has tenido, o tal vez ayer, o durante la semana pasada. So it could be anger, or or anxiety, or depression, or jealousy. Y esta puede ser como el enfado, a lo mejor ansiedad, celos, miedo.
depresión. Ask yourself, is this thought or emotion permanent? Is it always present in your mind every second, every minute, 24 hours a day? Or is it there sometimes and at other times not there? Y pregúntate a ti mismo si este pensamiento o esta emoción es permanente. Si siempre está presente en tu mente. Si está cada segundo, cada minuto, las 24 horas del día. O si a veces está presente y otras no. Try to remember times or moments when this particular thought or emotion was not in your mind. Trata de pensar en un momento, en un tiempo en el cual este pensamiento o esta emoción no estaba presente en tu mente. See if you can remember times when you had the opposite state of mind. For example, opposite to anger is love, and opposite to depression is feeling joyful, happy. Trata de ver, de observar si en algún momento has tenido el estado mental opuesto a este. Por ejemplo, lo opuesto al enfado es el amor, lo opuesto a la depresión es la felicidad, el estar gozoso. Observa si en algún momento has tenido el estado mental opuesto. So see if you can understand that this type of negative thought or emotion is transitory, impermanent. It passes through your mind, just like clouds that pass through the sky.
y trata de observar si esta emoción negativa, este pensamiento negativo, trata de ver si entiendes cómo es impermanente, transitorio, cómo pasa a través de nuestra mente, como las nubes que pasan por el cielo. Ask yourself if this negative thought or emotion is something solid. Does it have physical properties, like a solid object? Y ahora, trata de preguntarte a ti mismo si este pensamiento negativo, si esta emoción negativa es sólida. Si tiene propiedades físicas, como las que posee un objeto sólido. Does it have size? Weight, shape. Tiene una medida, tiene un peso, tiene alguna forma. Does it have arms and legs it can use to hit us or kick us? Tiene manos, tiene piernas que pueda utilizar para pegarnos, para patearnos. Does it have weapons with which it can harm us? ¿Tiene armas con la cual pueda dañarnos? So is it right for us to be afraid of this negative thought or emotion? Should we be afraid of it? Should we let ourselves be controlled by it? Entonces, ¿es correcto que tengamos miedo de esta emoción negativa, de este pensamiento negativo?
So again, see if you can understand that this negative thought or emotion is impermanent, and like a cloud, it comes and goes in your mind, and you don't have to let yourself be controlled by it. You don't have to be afraid of it. You don't have to get acted out. Ve si entiendes lo que es este pensamiento negativo, esta emoción negativa, de cómo es impermanente, de cómo es como si fuera una nube que va y viene en el cielo, de que no hay por qué sentirnos controlados por este pensamiento o esta emoción negativa, o no hay por qué sentir este miedo, este control por parte de este pensamiento negativo. So you can learn to simply observe negative thoughts and emotions and let them go, just as we observe clouds passing through the sky. Así que hay que aprender a observar estos pensamientos negativos, estas emociones negativas que van y vienen, como el observar al cielo y ver esas nubes que van y vienen. So then, one method you can use to deal with any kind of disturbing thought or emotion that you notice in your mind is to say to yourself, oh, there's anger, or there's depression, or whatever it may be. Never mind, it's impermanent. It's like a cloud, it will pass. Un método que podemos utilizar para cualquiera de estas emociones aflictivas, pensamientos negativos, es decirnos a nosotros mismos, no pasa nada. Cuando tengamos enfado, cuando haya depresión, decirnos a nosotros mismos, no pasa nada, es impermanente. Se irá, es impermanente, va y viene. So that method itself sometimes works. With that method, you are sometimes able to just let go of certain types of thoughts and emotions. But it may not work all the time for everything. Este método puede funcionar. En algunos momentos nos puede ayudar a dejar ir esa emoción o pensamiento negativo. Pero no es algo que en todo momento nos va a funcionar. So, if that method doesn't work, we might need to use something else. Si en algún momento ese método no nos está funcionando, podemos utilizar otro. So, before I continue, do any of you have a question you'd like to ask about anything I've said so far? Antes de que continúe con el tema, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Is everything clear? Todo está claro. But also feel free to, you know, if you don't agree with something, you don't agree, that's okay too. You can express your own opinion. También siéntanse libres si en algún momento no están de acuerdo con algo, pues siéntanse libres de decirlo. No questions. Okay, another thing that can be helpful with disturbing thoughts and emotions is to learn to not identify with them. Otra cosa que nos puede ayudar para trabajar con estas emociones y pensamientos negativos es no sentirnos identificados con él. Because it seems that we have this tendency to identify with whatever comes up in our mind. So, for example, when anger comes up, we identify with it. We feel, I am angry. Porque tenemos esta tendencia de identificarnos con cualquier cosa que, con cualquier pensamiento que surja en nuestra mente. This seems to be something that just happens automatically. I don't think we deliberately or consciously do it, but it's more of an instinctive or automatic reaction. Que si surja el enfado, pues pensamos, yo estoy enfadada. Es un tipo de reacción automática o un tipo de reacción del instinto de identificarnos con eso. So it's good to try to watch your mind, watch your experience, and notice if this is happening. Por eso es importante el observar nuestra mente, observar nuestras experiencias para ver si esto está sucediendo. And I forgot what I was going to say. Oh yeah. So if this happens, if we identify with a particular thought or emotion, like anger, for example, then it gives more power, more solidity to that particular thought or emotion. Y si resulta que nos estamos identificando con un pensamiento, con una emoción negativa, como puede ser el enfado, lo que se produce es que le estamos dando mayor fuerza, mayor intensidad a ese emoción o ese pensamiento negativo. So by identifying, by saying I am anger or I am angry, then the anger, it's like putting kerosene on the anger, you know, it becomes stronger and it will last longer. It will take longer to go away. En el momento en que nosotros nos identificamos con la emoción negativa, como por ejemplo con el enfado, y nos decimos yo estoy enfadada, en ese momento lo único que hacemos es como ponerle un elemento que lo haga más fuerte y que incluso hace que esa emoción dure más tiempo. Not only that, but it will probably become much more destructive, because when we identify, we feel I am angry, then it's like our whole being gets taken over by anger, and then we're more likely to act it out, to say hurtful, nasty words, or even to do something physically that's hurtful or violent, and then other people get harmed. No solo eso, sino que en el momento en que nos identificamos, es como si nos invadiera completamente. Cuando decimos yo estoy enfadado, es como ya toma un aspecto más destructivo, porque al identificarnos ya empieza, es como si todo nuestro ser estuviera invadido por esa emoción negativa y ya actuamos completamente movidos por esa emoción aflictiva, diciendo cosas, diciendo
palabras, diciendo insultos que hieren o incluso también llegar a un nivel físico de actuar con violencia, de dañar a otro. So, is it really correct to identify with an emotion like anger? ¿Es realmente correcto el identificarnos con una emoción negativa como el enfado? Because if it was correct, if it was true that I am anger, you know, like I and anger are one, then I should always be angry. Anger should be there all the time. Porque si fuera correcto, si fuera verdad, el que nosotros nos identifiquemos con, en este caso, con el enfado, el decir yo soy enfado, yo soy uno con el enfado, nos estamos diciendo también yo soy siempre enfado, yo soy todo enfado. So wherever and whenever I am there, when I am there, then anger should be there too. If I and anger really are one, if they're one identity. Porque si realmente fuéramos una misma identidad, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, y en cualquier momento, siempre va a estar presente también el enfado. Si yo me estoy identificando con el enfado, si creemos que ese realmente es uno conmigo. And most probably that's not true. Like we were just in the meditation that we just did, we were probably able to think of times when we were not caught up in that particular negative emotion. You know, there are times when it's there and times when it's not there. So that shows that I am not that particular negative emotion. Y eso no es verdad. Como tal vez ya nos hemos percatado durante la meditación, estuvimos también recordando, pensando en momentos en los cuales no estaba presente esa emoción negativa, en los cuales no estábamos enganchados a esa emoción negativa. Entonces también hay momentos en los cuales no está presente esa emoción, ese pensamiento. Por lo tanto, yo no soy esa emoción negativa. Does that make sense what I'm saying? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? I mean, it's something we can use to sort of investigate if it's true that I am my negative thoughts and emotions. Porque es algo que podemos utilizar para investigar, para ver si realmente es verdad. Si es verdad que somos esa emoción negativa, es decir, yo soy esa emoción negativa. And so if we can see that it doesn't really make sense, that it's not really true to identify with our negative thoughts and emotions, then we can learn to de-identify with them. Si podemos, si logramos ver que no tiene sentido, que no es verdad que somos uno con esa emoción negativa, que no es verdad el identificarnos con esa emoción negativa, si logramos verlo, entonces podremos aprender a desidentificarnos. And a fairly simple and practical way of doing that is when we notice a negative thought or emotion in our mind, to just say to ourselves, anger is in my mind, rather than I am angry. So just say that particular thought, anger, depression, whatever it is in my mind. Y una práctica muy simple es en el momento en el cual nos damos cuenta de que está esa emoción negativa, simplemente decirnos ese, por ejemplo, el enfado está en mi mente, yo no soy enfado, solo mi enfado está en mi mente. Y lo mismo con depresión está en mi mente, pero no identificarnos con esa emoción. So one mother told me that she used this and found it very helpful.
dealing with her teenage daughter, who was doing something naughty, something she wasn't supposed to do, and the mother could see her anger coming up in her mind, and she just said to herself, anger is in my mind, anger is in my mind, anger is in my mind. And she was able to just see the anger go out of her mind, and she didn't explode and get angry at her daughter. En una ocasión le contó que una madre, pues, tenía un adolescente travieso, hacía cosas que no debería estar haciendo, y entonces, pues, lo más común, pues, la madre, pues, sentía enfado, porque no tendría que tener ese comportamiento o lo que estaba haciendo. Pero no, cuando se percataba de que el enfado estaba presente, esta madre trataba de repetirse a sí misma: el enfado está en mi mente, el enfado está en mi mente. Y llegó un momento en el cual vio cómo el enfado salió de esa mente en lugar de explotar de enfado. So she was so happy when she told me about this, because normally she would just explode and yell at her daughter, but she felt really bad. She didn't like doing that, but it was sort of beyond her control. So she was so happy that she found a method she could use to not explode with her anger. Y de hecho esta mamá estaba muy contenta, porque su manera de actuar más común es que cuando su hija hacía esas cosas, pues iba a explotar de enfado, le iba a gritar a la hija, y ese tipo de conducta a ella misma no le gustaba. Entonces, cuando vio que podía reaccionar sin ese grito, sin ese enfado, cuando vio que podía ver fuera ese enfado de ella, podía controlarlo, pues le gustó, porque era un método que podía utilizar. And also learning to de-identify with our negative thoughts and emotions can help us avoid another problem, which is that we may feel guilty and or we may kind of beat ourselves up because of having negative thoughts and emotions. This is a very common Western problem. Otra consecuencia positiva de aprender a desidentificarnos con la emoción negativa es que cuando dejamos de hacerlo, nos va a ayudar a dejar de sentirnos culpables, de dejar de como golpearnos a nosotros mismos, de culparnos a nosotros mismos, porque eso es un tipo de reacción muy muy común en Occidente. Yeah, so many Western people, they feel really bad about themselves because they see in their mind, they see many bad thoughts and they have many bad emotions, and then they tend to feel, oh, I'm such a bad person, I'm so evil. And then they feel very guilty, they hate themselves, they you know, torture themselves mentally and so on. So that kind of attitude of guilt, self-hatred, self-torture is completely wrong, completely inappropriate. And it just makes things worse. It just makes our suffering worse rather than making us better. Porque esa actitud occidental de sentirnos mal con uno mismo, porque observamos nuestra mente y vemos que en nuestra mente hay pensamientos malos, emociones malas, y eso nos lleva a creer que somos personas malas, muy muy malas, qué malo soy, y eso nos lleva a odiarnos a nosotros mismos, a torturarnos mentalmente a nosotros mismos, a actuar de esta manera en la cual nos sentimos tan malos que comenzamos a odiarnos a nosotros mismos. Y ese tipo de actitud es inapropiado, no es correcto, porque únicamente empeoramos la situación, únicamente nos creamos más sufrimiento.
en lugar de mejorar, empeoramos la situación. So having guilt and self-hatred is completely inappropriate because we are not our negative thoughts and emotions. That is not who we are. Those are just transitory phenomena going through our mind, like the clouds, like the weather. Así que el sentirnos con esa culpabilidad, el odiarnos a nosotros mismos, nosotros no somos esos pensamientos negativos, no somos esas emociones negativas. Estos pensamientos negativos, estas emociones negativas son únicamente transitorias. Son fenómenos que van pasando por nuestra mente, nada más. So, according to Buddhism, the Buddhist explanation is that our real nature, our true nature, is completely clear and pure and positive. De acuerdo con lo que nos explica el budismo, nuestra verdadera naturaleza es completamente clara, pura. So as I mentioned before, there's this analogy of our mind being like the sky. Y como ha mencionado anteriormente, hay esta analogía de ver a la mente como el cielo, como ese espacio. So the nature of the sky or space is to be clear. Like when you go way up high in an airplane, way above the clouds, then up there there's no clouds, no pollution, nothing that makes the sky kind of dirty or disturbed or unclear. It's totally clear and vast and spacious. Porque ese cielo, ese espacio, cuando incluso cuando nosotros vamos en el avión y pasamos por encima de las nubes, vemos cómo es completamente claro, cómo no, al no tener nubes, es completamente claro cómo no está contaminado, cómo al no tener esa contaminación, esas nubes, no hay nada que lo ensucie, nada que lo pueda perturbar, que pueda quitar esa claridad. So that it is said that our real nature, our true nature, is like that. It's like the clear sky, completely clear and pure, free of any kind of disturbance or anything negative. Y dicen entonces que nuestra verdadera naturaleza es como ese espacio, como ese cielo, completamente claro, puro, libre de negatividad, libre de cosas que puedan perturbar. So the disturbing thoughts and emotions like anger, depression, fear, jealousy, and so forth, these are impermanent. They are not permanent in our mind. And it's possible to work on our mind so that we decrease the negative thoughts and emotions and eventually get to the point where they're gone completely. Our mind has become completely free and will never again experience any disturbing negative thoughts or emotions. Por lo tanto, estos pensamientos, estas emociones aflictivas, pues como son el enfado, el miedo, los celos, son impermanentes, no son permanentes, y podemos trabajar para disminuir estos pensamientos y estas emociones negativas. Podemos incluso trabajar para hacerlas desaparecer, para que nuestra mente se puede llegar a que nuestra mente esté libre completamente de estas emociones y pensamientos negativos y libres y que no vuelvan otra vez a aparecer. And also within our mind there are many positive states. For example, love, compassion, joy, wisdom, courage, intelligence. And these positive qualities, positive aspects of the mind are
our real nature. So they can be developed more and more, perfected, and eventually we get to the point where we have only positive states of mind and no more negative ones. Y en nuestra mente también hay emociones o pensamientos positivos, como pueden ser el amor, la compasión, el gozo, la sabiduría, la valentía, la inteligencia. Son cualidades positivas. Y esa es nuestra verdadera naturaleza. Por eso, por esa razón, podemos desarrollarla, podemos estos pensamientos, emociones positivas, podemos desarrollarlos, podemos aumentarlos, podemos perfeccionarlos, podemos hacer que nuestra mente esté impregnada únicamente por estos pensamientos y emociones positivas. So in Buddhism they use the term Buddha nature. So Buddha nature refers to this, our real nature, our real potential is to reach a state of mind that's completely pure and positive, and free of all that is negative, all that is disturbing or problematic. So that's our real nature. En el budismo se utiliza un término que es naturaleza búdica. Y esto es precisamente el tener ese potencial. Cuando hablamos de nuestra verdadera naturaleza, esa es la naturaleza búdica, tener ese potencial de que nuestra mente llegue a ser completamente pura, completamente positiva, libre totalmente de emociones negativas, de emociones aflictivas, libre de cualquier aspecto negativo, libre de cualquier aspecto que pueda crear problema. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Sorry. So if you can accept this idea, then it doesn't make any sense to feel bad, to feel guilty if there are negative thoughts or emotions coming up in the mind, because those are not who we really are. Those are just transitory phenomena going through our mind, and we can become free from them. Y si nosotros logramos aceptar esta idea, entonces nos damos cuenta de que no tiene sentido sentirnos mal o culpables de estas emociones negativas, porque cuando surgen estas emociones negativas en nuestra mente, pues darnos cuenta de que son transitorias, de que son impermanentes. But it may take time to get used to these ideas and be able to put them into practice. We may not immediately be able to accept these ideas and use them. So give yourself time to think about them, contemplate them, see if they're true or not. Pero toma tiempo el que nosotros comencemos a utilizar estas ideas, el ponerlas en práctica, utilizarlas. Nos va a tomar tiempo, pero el usarlas, pero podemos darnos a nosotros mismos ese tiempo para comenzar a asimilarlas y poder utilizarlas. So what I was talking about tonight is more general ways of working with our mind, working on our disturbing thoughts and emotions. De lo que hemos estado hablando es una manera general de trabajar con estas emociones negativas, con estos o con estas emociones aflictivas. And this topic of working with disturbing emotions is actually a big topic, and sometimes I teach courses that last 1 week, like a retreat type course where we meet many times a day for 1 week. So here we have only 2 nights, so the time is very short. Porque este tema, que es trabajar con nuestras emociones destructivas o aflictivas,
es muy amplio. Incluso ella pues ha dado cursos que pueden durar hasta una semana, en el cual se están viendo todos los días en varias ocasiones, en un tipo de como de retiro en el cual se está trabajando con este tema. En esta ocasión pues únicamente solo tenemos dos noches para hablar de ello. So if we have more time, then it's good to go into these specific emotions, anger, jealousy, and so forth, and learn methods for dealing with those. Si tuviéramos más tiempo, pues entonces trabajaríamos específicamente con cada una de estas emociones, como puede ser el enfado, los celos, y trabajar con cada una de estas emociones y el método para cada una de ellas. And I have a set of notes that I use when teaching this course that covers the main points, the main methods. And this is there's a Spanish translation of this, and it's been put on the website, so you're welcome to download that and print it out. Y bueno, estos cursos que ha dado están los puntos principales con los cuales se trabaja, de los cuales se habla, pues están transcritos, ya están escritos y traducidos al castellano. Entonces, si alguno de ustedes quiere tener este material, esta información, pues lo tenéis en la página web y desde ahí lo podéis bajar. But since we still have one more talk tomorrow night, I'm wondering what particular emotions to focus on. I thought we could have a little vote to see what you're most interested in. Y como, bueno, como mañana ya es nuestro último día, pues podemos utilizarlo para hablar, trabajar con una emoción en particular. Entonces, para que todo sea, podemos hacer un tipo de votación para ver con cuál emoción trabajamos, nos enfocamos. Okay, so one possibility would be anger, anger, hatred, irritation, and so forth. Por un lado, pues tenemos una opción, sería hablar de lo que es el enfado, el odio, la irritabilidad. Another one would be depression. I know this is also a very common problem in the West. Por otro lado, pues tenemos la depresión, que es otro de los síntomas muy comunes en Occidente. Another one is jealousy. Por otro lado están los celos. So my friends have told me here in Spain this is a big problem. Y mis amigos me han dicho que los celos es un gran problema que se tiene en España. Maybe it's more like a national sport. O tal vez es más bien a nivel de deportes. After football. Bueno, en especial fútbol. And then another one would be attachment or desire. Otro tema podría ser el apego y el deseo. So let's narrow it down to those four, and I would like you to put up your hand if you're interested. Just vote for one. We need to see and also don't vote if you're not going to come tomorrow night. Oh yeah. Okay. If you're not even planning to come, then it's not fair for you to vote. So those who are planning to come, just vote for one of these four. Así que los vamos a resumir en estos cuatro temas. Así que vamos, por favor, solo voten por uno de estos cuatro, uno solamente, y siempre y cuando es porque van a venir mañana, porque si no van a venir mañana, entonces ¿para qué votar por un tema? Si no vais a venir mañana, entonces no votéis, pero si vas a venir, entonces vota por uno de estos cuatro, solo uno. Okay, so how many want to hear about anger? Anger, hatred. ¿Cuántos de los que están aquí quieren escuchar acerca del enfado? Steve, can you do a count? No. You can put up your hands. Hi.
How many want depression? ¿Cuántos quieren el tema de depresión? De la depresión. Levantad bien la mano en alto para que lo puedan contar. La está contando ahí atrás. Soy nueva. Hablo despacio para que le puedas traducir. Dentro de estas opciones engloban otros sentimientos como pueden ser los miedos, los temores. Depression. She's new. She said, I'm very new in this. So when we talk about depression, that also include fears. ¿Qué me dijo? Miedos. ¿Y qué más? Yeah, fears. Well, yeah, it can actually each emotion can include many others. It's very difficult to completely separate them. Yeah. En realidad, cada una de estas emociones aflictivas también están incluyendo otras a su vez. Entonces, no es que podamos separar completamente una de otra. But like I say, we just don't have much time, so we can't go into every single emotion. Pero como ya he mencionado, no tenemos mucho tiempo, por eso no podemos ir por cada una de estas emociones. De la depresión fueron 10. How many depression? How many? 10. How many? Okay. What about? What else did I say? El otro es jealousy. Jealousy. Celos. ¿Cuántos quieren el tema de celos? Nobody wants to hear about that. It's a natural sport. It's a natural sport. Nobody wants to give it up. Okay, attachment. ¿Cómo separaría ella, o sea, los celos del apego? Porque yo creo que los celos son una parte del... Attachment and jealousy, they are also very close together. Are. How could you separate? Yeah, because jealousy is actually a combination of anger, hatred and attachment. Attachment and hatred. No se puede, porque de hecho los celos es una combinación de odio y de apego. So like I say, when we start looking at one emotion, we start seeing that others are connected to it. Por eso, como ya lo ha mencionado, cuando comenzamos a hablar de una emoción, esta a su vez está conectada, relacionada con otras emociones. Okay, attachment. Apego. Looks like that one wins. Yep. Okay, that's the winning one. Okay, so I'll start with attachment, and I'll spend some time on that, and then we can also see if there, you know, other questions that come up about other emotions connected with attachment. Then we can look at those as well. Bueno, entonces comenzaremos a hablar de lo que es el apego, y tal vez en algún momento pues surja alguna pregunta en el cual nos lleve a relacionarlo, conectarlo con alguna otra emoción. Okay, so we need to end here. We've come to the end of our time. And let's just end by spending a few moments making a mental dedication of the positive energy we've created here tonight. Bueno, pues vamos a terminar aquí porque ya se nos ha pasado el tiempo, y vamos a tratar de terminar tratando de dedicar toda esa energía positiva que hemos acumulado en este momento. So make the wish or the prayer that the positive energy we've created here tonight will be beneficial not only for ourselves but also for other people and other beings. May it help them to have less disturbing negative thoughts and emotions, help them to have more positive thoughts and emotions, help them to have greater peace and happiness. Y así que ya sea que hagamos esta pequeña dedicación o esta oración
en el cual toda esta energía positiva que hemos acumulado, ojalá sea para, no solo para nuestro propio beneficio, sino que ojalá también pueda beneficiar a otros, que pueda beneficiar a otros seres, que les, ojalá les pueda ayudar para que puedan tener menos emociones negativas, menos pensamientos negativos, menos emociones destructivas, y puedan aumentar más esos pensamientos y emociones positivas. Okay, so thank you and good night. See you tomorrow. Buenas noches. Gracias, buenas noches y nos vemos mañana.